Bienvenidas al canal. Amigas, en el video de esta semana les comparto el paso a paso para tejernos este bonito suéter. Que en esta ocasión el protagonista principal va a ser nuestro hilado. Se llama NACO Super insi High Jacar. Es una combinación de lana y acrílico. La presentación de estas madejitas es de 100 gramos y tiene 180 metros. Es un grosor Worcester que la sugerencia es que se teja con agujas de 5 a 6 milímetros. Si tejen con gancho, puede ser con ganchos de 5 milímetros. Esta madejita, amigas, ya la encuentran a la venta en Tejemanía. Recuerden que Tejemanía es una tienda en línea que tiene este y muchos más materiales de tejido. Aquí en la pantalla les voy a dejar un código de descuento que nos regala esta tienda para que ustedes tengan 10% de descuento en su primer compra y aquí abajito en la descripción del video les comparto el enlace a la tienda para que vayan y la conozcan, Ok, amigas? Les comentaba entonces que el protagonista principal en esta ocasión va a ser nuestro hilo, porque miren qué bonita la combinación de colores. Este hilado eh, simula mucho a la técnica de yacar o al color work. Así es más o menos la presentación que va a ir teniendo nuestro hilado. Los colores se van degradando y van formando estas grequitas que son muy parecidas al yacar. Por ese motivo, porque nuestro hilado pues ya tiene todas estas eh, cualidades. Pues nuestro suéter lo vamos a tejer pues muy sencillito para que luzca este colorido. este suéter va a estar tejido en la técnica de dos agujas, la puntada va a ser punto jersey y punto elástico uno por uno. la manga va a tener uno, una serie de aumentos que es lo que le van a ir dando su amplitud. la construcción es de abajo hacia arriba. ¿okay? Y la vamos a poder tejer en todas las tallas. Para poder tejer en todas las tallas, amigas, lo único que vamos a necesitar es una muestra de tensión. En este caso, yo tejí un cuadrito de más de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Eso es muy importante. Eh, tejer una muestra ya con el material que seleccionaron para su proyecto y con el número de agujas sugeridas para su material, porque de aquí vamos a tomar las medidas. ¿Ok, amigas? Eh, como este es un tejido muy amplio en la parte de arriba, en la parte del busto, entonces nos vamos a estar basando en medir solamente la circunferencia de nuestra cadera. Lo vamos a tejer en dos partes, primero la parte de enfrente, después la parte de la espalda y al mismo tiempo se tejen las mangas. Pero eh, vamos a dividir esta circunferencia entre dos cuando ya estemos haciendo nuestra operación. Esta operación, amigas, ya se las he compartido en otros videos, es muy sencillita. Cuando trabajamos de abajo para arriba, contamos cuántos puntos nos caben en 10 centímetros. Vamos a contar los puntos, vamos a poner en el centro de nuestra, de nuestra muestra, vamos a colocar la cinta métrica y vamos a ver cuántos puntos caben en 10 centímetros. Aquí lo aconsejable es estirar nuestra muestra, sacarla de las agujas principalmente para que no se nos enrosque. Y con la ayuda de unos alfileres, pues la vamos a sujetar para que quede más o menos bien estiradita. Unos eh, cuatro alfileres, dos de cada lado, extendiendo bien los puntos. Recuerden que esta muestra debe de medir más de 10 centímetros de cada lado, porque la medida que nosotros necesitamos es 10 centímetros. Y si la tejemos muy justita pues las orillas se nos van a enroscar y no vamos a poder tomar la medida ok entonces tejemos nuestra muestra y vamos a medir por la parte del centro cuántos puntos caben en 10 centímetros cuando coloquen su cinta métrica también apóyense de unos alfileres vamos a poner el alfiler en el inicio de los centímetros y el otro alfiler al final, donde queremos contar, que son 10 centímetros. Ya con estos alfileres, entonces sí, vamos contando los puntos que nos caben en esos 10 centímetros. En mi caso, en estos 10 centímetros y utilizando mis agujas de 4.5 milímetros, me caben 17 puntos. Entonces ya hago mi operación, se las voy a dejar aquí en la pantalla. Voy a multiplicar 17 por la circunferencia de mi cadera. El resultado que me dé lo voy a dividir entre 10. Lo divido entre 10, amigas, porque es la medida con la que estamos trabajando. ¿okay? Después de haber dividido entre 10, el resultado que me dé lo voy a dividir entre 2 porque vamos a tejer por separado. ¿Recuerdan que estamos trabajando con la circunferencia de la cadera, es circunferencia completa? Pero como vamos a tejer primero la parte de enfrente y luego la parte de atrás, el resultado final que nos dé lo vamos a dividir entre 2. El resultado que nos dé es el número de puntos que cada quien necesita para iniciar su proyecto. ¿Ok, amigas? Vamos a procurar que ese número de puntos sea en números pares para poder trabajar más fácilmente. Yo ya tengo aquí la primera parte de mi suéter terminada. recuerdan que les dije que íbamos a tejer dos partes exactamente iguales. Frente y espalda las tejemos iguales. Les voy a platicar a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Una vez que hicimos el cálculo de puntos, vamos a tejer en el punto elástico 1 por 1 por 10 centímetros. El elástico 1 por 1 o el punto 1 por 1 es este. Vamos a tejer un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho, un punto de revés por todo nuestro recorrido. Cuando llegamos al final, giramos y los puntos los tejemos como se presentan. Donde tenemos un derecho, volvemos a tejer de derecho y donde tenemos un punto de revés, tejemos el punto de revés. Giramos y repetimos. Todos los puntos se tejen como se presentan, un derecho y un revés, hasta completar una medida de 10 centímetros. Al terminar estos 10 centímetros, vamos a cambiar a la puntada al punto jersey. El punto jersey se teje una vuelta de derecho y la otra vuelta de revés. Aquí se ve la diferencia: como el punto elástico es igual por atrás que por enfrente, pero en el punto jersey sí hay diferencia. Por el lado del derecho está el punto de derecho. Y por el eh, reverso está el punto de revés. Este es nuestro punto jersey que también lo vamos a tejer por 10 centímetros. Al terminar de tejer estos 10 centímetros de punto jersey, vamos a continuar con el punto jersey, pero ahora con unos aumentos que es lo que van a hacer que se vaya ampliando nuestra manga. Los aumentos siempre se van a tejer por el lado del derecho al inicio y al final de nuestra vuelta. Esta es la amplitud que va a tener nuestra manga y nos va a quedar igual de un lado que del otro lado. ¿okay? Son los mismos aumentos siempre al final y al inicio. Y eh, seguimos con el punto jersey. Después de tejer esa serie de aumentos que se las voy a explicar ahorita más detalladamente, vamos a tejer también en punto jersey, pero ya sin aumentos. Aquí fue mi último aumento, es toda la, la amplitud que yo necesito y a partir de aquí vamos a tejer la medida que cada quien necesite para llegar hasta la altura del hombro. Yo solamente necesité tejer 15 centímetros, ¿ok? Esto me lo fui probando y mi manga de ancho y la altura para llegar al largo total con estos 15 centímetros, pues llegué al, al largo que yo necesito, ¿ok? Porque ya para esta última parte, pues ya nos probamos nuestra prenda desde el inicio, que es el punto elástico. Y vemos cuántos centímetros queremos que tenga en total hasta llegar al hombro. En mi caso, mi pieza tiene 55 centímetros largo total. Entonces, los centímetros que me hacían falta cuando yo llegué a este punto y terminar en el hombro, pues eran solamente 15 centímetros. Aquí a cada quien le va a dar una medida diferente. Y ya para finalizar, de esos 15 centímetros, los últimos 3 centímetros los vamos a volver a tejer en el punto elástico uno por uno. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Seguimos todo nuestro recorrido, giramos y por este lado de que es el revés, pues también nos queda el punto elástico. ¿Ok, amigas? Esto es a grandes rasgos eh, lo que nosotros vamos a hacer. Yo fui poniendo marcadores en cada uno de los cambios que yo iba haciendo para que me sirva como referencia para mi segunda pieza, porque aquí nos basamos en centímetros, como siempre, en nuestra primera pieza contamos centímetros, pero cuando ya vamos a tejer nuestra segunda pieza, pues es más fácil contar cuántas vueltas fueron de punto elástico, cuántas vueltas fueron de punto jersey y cuántas vueltas fueron para finalizar. Aquí en los aumentos a todas nos van a quedar el mismo número de vueltas porque vamos a tejer la misma serie de aumentos. ¿Ok, amigas? Entonces vamos a pasar a nuestro tejido. Eh, mi segunda pieza yo ya la tengo adelantada. Ya tejí 10 centímetros de punto elástico y ya tejí 10 centímetros de punto jersey. Esto ya no lo vamos a ver, amigas, porque pues ya todas sabemos. Ya sabemos montar los puntos. Ya sabemos tejer el punto elástico y ya sabemos tejer el punto jersey. Entonces, ya tengo aquí el inicio de mi segunda pieza. 96 puntos montados, 10 centímetros de punto elástico uno por uno y 10 centímetros de punto jersey. Vamos a iniciar entonces con la serie de aumentos. Aquí adelantito de la, del video les voy a dejar por escrito. La serie de aumentos, el número de repeticiones y el número de puntos que se van a ir aumentando, ok, para que sea más fácil tenerlo, tenerlo fijo y poderlo leer. Pero de todas formas, yo les voy a mostrar. Los aumentos siempre se van a hacer por el lado del derecho, los aumentos son siempre al inicio y al final de nuestro tejido. Otro detalle importante es que estos aumentos van a ser en forma de lazada. En esta ocasión no vamos a tejer el punto por atrás, no vamos a tomar el punto de en medio, no vamos a tomar la lazada, no vamos a hacer ninguno de esos aumentos. El aumento siempre va a ser en forma de lazada. Ok, lazada al inicio y lazada al final. Vamos a iniciar con nuestros aumentos. Entonces, aquí en la descripción que yo les voy a dejar dice que vamos a tejer un aumento cada cuatro vueltas por tres veces, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el primer aumento. Para el aumento y para la lazada vamos a tomar nuestra hebra, vamos a tomarla con el dedo índice y con el dedo pulgar, vamos a girar y vamos a introducir nuestra aguja. Y soltamos de esa manera ya tenemos un aumento. Ok, vamos a repetir. Así, antes de iniciar nuestro tejido, así como está, tomamos la hebra entre el dedo índice y el dedo pulgar, giramos un poquito y la aguja la metemos por en medio y hacia atrás. De esa manera ya nos queda nuestra aguja dentro de la hebra. Sacamos el dedo índice y jalamos para abajo. Y esta es la forma que queda de nuestro hilo. Queda torcido y el hilo pasa por en medio del orificio para que al jalar el hilo pues quede como un punto de derecho. ¿Se fijan? Quedó como un punto de derecho. Espero que se alcance a ver. Y quedó el hilo atorado, no sale. No sale muy fácilmente y simula un punto de derecho. De esa manera vamos a tejer nuestros aumentos, ¿ok? Entonces, mis instrucciones dicen que vamos a tejer un aumento cada cuatro vueltas por tres veces. Iniciamos. Aumento. Ya que tengo mi primer aumento, inicio mi recorrido normal. Recuerden que estamos tejiendo en punto jersey. Ya tejí el aumento. Ahora voy a tejer el resto de mis puntos en punto jersey normal. Aquí nada cambia. Recuerden que escogimos el punto jersey por ser el punto más sencillo y que deja ver lo bonito de nuestro hilado. Estoy llegando al final de mi recorrido y mis instrucciones dicen que tengo que tejer un aumento también al final. Pero como nuestros aumentos son en forma de lazada, pues necesitamos terminar de tejer todos los puntos y al final hacer el aumento. Y el aumento se hace exactamente igual. Tomamos nuestra hebra con el dedo índice y el dedo pulgar y hacemos lo mismo. Giramos. En este orificio entra nuestra aguja y soltamos. Y ya nos queda nuevamente una lazada. Repetimos. Al final de tejer hacemos el aumento en forma de lazada. Tomamos hebra con el dedo índice y con el dedo pulgar. Introducimos nuestra aguja aquí en la hebra que está abajo del dedo pulgar. Ya que la introducimos, soltamos y jalamos para abajo y si se fijan la hebra nos está quedando en medio del círculo de esa manera nuestra hebra ya no se nos va a salir y ya no tejemos este fue nuestro aumento al final de nuestro recorrido ok entonces nuestras instrucciones dicen que vamos a tejer un aumento cada cuatro vueltas por tres veces entonces, aquí ya tenemos una vez. Ahora vamos a llegar a la vuelta número 4 para volver a hacer este aumento y sea la segunda vez. Las vueltas las vamos a iniciar a contar a partir de la vuelta de revés. Entonces, hicimos nuestro aumento, giramos y vamos a iniciar a tejer en punto de revés. Aquí nuestra lazada no se nos va a salir porque quedó bien atoradita. La tejemos. Recuerden que es el lado del revés. Tejo mi aumento y continúo tejiendo el resto de mis puntos en punto de revés. Esta es la vuelta número 1. Necesito llegar a la vuelta número 4. Entonces voy a tejer todo este recorrido en punto de revés. Al llegar al final, giro y tejo de derecho. Será la vuelta. Número 2, vuelvo a girar y estoy por el revés, es la vuelta número número 3. Vuelvo a girar y ya estoy por el lado del derecho que será la vuelta número 4. En esta vuelta número 4 es donde vamos a hacer nuevamente otro aumento al inicio. Ok, amigas, voy a completar mi recorrido. Voy a tejer tres vueltas más. Y en la vuelta 4 repetimos los aumentos. Ya tejí tres vueltas después de haber tejido la vuelta de aumento. Por aquí se alcanza a ver cuál es mi punto de aumento. Y tejí tres vueltas más. Una, dos y tres. Estoy por iniciar la vuelta número 4 y en esta vuelta número 4 es donde se va a tejer el siguiente aumento. ¿okay? Y el aumento es exactamente igual. Lazada e iniciamos a tejer. Vamos a llegar hasta el final de este recorrido tejiendo en punto de derecho. Aquí ya se tejió el, esa lazadita y ya es aumento. Vamos a hacer lo mismo que la vez eh, anterior, que el primer aumento. Vamos a hacer todo este recorrido de punto de derecho y al finalizar hacemos una lazada esa lazada ya no se teje por el lado de derecho se gira y se teje por el lado del revés ¿ok? aquí terminamos de tejer y hacemos una lazada giramos y contamos otra vez nuestras vueltas una por el lado del revés dos por el lado del derecho tres por el lado del revés y Nuevamente ya estamos por iniciar la vuelta número 4. En la vuelta número 4, tejemos otro aumento, ok. Porque recuerden que nuestras instrucciones dicen un aumento cada cuatro vueltas por tres veces. Ya tejimos uno, estamos en el segundo y vamos a hacer el tercero, ok, amigas. Voy a completar ya estos tres aumentos. Espero que no haya quedado duda, que se entienda. Esta es la única ocasión que los aumentos se hacen cada cuatro vueltas. Los próximos aumentos se hacen cada dos vueltas. Entonces es más fácil porque hacemos aumento, tejemos de revés y hacemos aumento. ¿Ok? Es más fácil. Pero ahorita es la única que va a tener cada cuatro vueltas. Entonces les repito. Ya tejimos uno, tejí tres vueltas, hicimos aumento, voy a tejer otras tres vueltas y tejo mi tercer aumento. Yo las veo cuando haya finalizado mi tercer aumento. Completé ya mis tres aumentos, aquí les puse un marcador en lo que acabamos de hacer. Un aumento, tres vueltas, un aumento, tres vueltas y un aumento. Los aumentos siempre fueron en la cuarta vuelta y siempre por el lado del derecho. Esto mismo que hicimos aquí, debemos hacerlo también al final para que nos quede el mismo aumento porque esta es nuestra segunda manga. Al terminar de tejer el último aumento, lo terminamos del lado del lado izquierdo. Y nos regresamos tejiendo en punto de revés. Entonces aquí ya estamos listas para iniciar con el siguiente paso. ¿Okay? Aquí está mi aumento que lo inicié en punto de derecho. Me regresé en punto de revés y hasta aquí lo dejamos. Las siguientes eh, instrucciones dicen un punto cada dos vueltas por dos veces. Ahí es donde les comento que a partir de aquí ya es más fácil, porque cada dos vueltas significa que en todas las vueltas de derecho iniciamos con aumento, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el segundo, el segundo bloque de aumentos. Un punto que lo hacemos con lazada, recorremos todo en punto de derecho. Todo, todo, todo tejiendo de derecho, de derecho, de derecho, y al final un aumento. El aumento con lazada. Giramos, tejemos todo de revés. Esta vuelta de revés es la vuelta número 2. La tejemos de revés, de revés, de revés, de revés. Finalizamos, y cuando vayamos a iniciar la siguiente vuelta, es donde vamos a tejer nuevamente un aumento, ¿ok? Porque las instrucciones dicen un aumento cada dos vueltas, dos veces. Esta fue una, tejemos de revés, iniciamos la segunda, que es por el derecho y con aumento. Entonces ya fueron los dos aumentos que necesitamos. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo los aumentos como nos los indique esta tablita que yo aquí les voy a dejar. El siguiente aumento dice ahora que van a ser dos puntos cada dos vueltas por dos veces. Aquí ya cambia el aumento. Nos está pidiendo dos. Vamos a suponer que el bloque anterior ya lo terminamos. Ahora nos pide dos aumentos al inicio. Los vamos a hacer exactamente igual. Uno y dos. Ya tenemos dos puntos al inicio. Tejemos nuestra vuelta, nos regresamos en punto de revés y volvemos a hacer aumento, porque ahora los aumentos son cada dos vueltas, y cada dos vueltas significa que cada que estamos por el lado del derecho. Ok, amigas, estos dos aumentos que hicimos aquí al, al final son los mismos aumentos que vamos a hacer aquí al inicio, perdón, son los mismos aumentos que vamos a hacer al final, de la misma manera, así con la Así como hicimos uno, aquí les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que yo ya aquí estoy con mi tejido al final y hago lo mismo. Uno y dos. Ya estamos con dos puntitos al final de nuestro recorrido. ¿Ok, amigas? Las lazadas se hacen exactamente igual. Va a haber ocasiones en que nuestra tablita nos va a decir que ya sean... Dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Vamos a llegar hasta los cinco puntos de aumentos, y todos esos aumentos se hacen exactamente igual en forma de lazada. Ok, si nos piden cinco, dejemos uno, dos, tres, cuatro. 5 e iniciamos a tejerlo, y cuando finaliza nuestro recorrido, nuevamente al final en este lado hacemos las mismas 5 lazadas. Ok, amigas, ya con las instrucciones o con el ejemplo de lo primero que vimos, pues ya es más fácil seguir la secuencia porque todo se va a tejer exactamente igual. Lo único que va a cambiar es el número de puntos de aumento y la, el número de repeticiones, porque todos los aumentos se tejen cada dos vueltas. Entonces, cada que estemos por el lado del derecho hacemos aumento. Y si ustedes quieren ir colocando eh, marcadores en cada uno de sus aumentos, pueden hacerlo para que vayan viendo en qué en qué punto de esos aumentos van. O en un cuadernito vayan apuntando, vayan marcando los aumentos que ya hicieron, porque recuerden que muchas veces dejamos nuestro tejido por un ratito, y cuando regresamos, pues si sí está un poquito difícil identificar dónde nos quedamos. Les repito, amigas, amigos, que aquí al, al en el siguiente pedacito de nuestro video, les voy a dejar la tablita con la secuencia de cada uno de estos aumentos para que ustedes la pasen a un papel y puedan ir marcando la repetición de estos aumentos. Terminé de tejer ya toda la secuencia de mis aumentos. Recuerden que iniciamos aquí en el marcador y nuestro tejido fue creciendo. Así es más o menos como nos debe de quedar. Los dos lados nos quedan exactamente iguales porque recuerden que hacíamos aumentos al iniciar y al terminar nuestra vuelta. Entonces, este lado nos tiene que quedar también igual. Aquí se ve la escalerita de los aumentos. Al llegar al final de nuestros aumentos, vamos a continuar tejiendo en punto jersey, pero ahora lo vamos a hacer por unos... 15 o 20 centímetros más, más o menos. Esa es una, una, una medida para que se guíen. Yo voy a tejer 15 centímetros porque con estos 15 centímetros pues ya completo el largo que yo necesito para mi suéter. Lo voy a estar eh, contando esos centímetros desde el inicio hasta que me llegue al hombro, ¿ok? Con los centímetros que ya tengo tejidos más. 15 centímetros que voy a tejer, pues ya llego al largo total de 55 centímetros. Entonces ustedes eh, calculen más o menos el largo que quieran su suéter y vean cuántos centímetros les hace falta, ¿ok? Esta medida eh, les digo que son como 15 o 20 centímetros porque tiene, esta es ya la medida de la manga. Eh, la parte de atrás y la parte de enfrente. Al coserlas, pues es lo que va a ser la circunferencia de la manga. Entonces, aquí, en esta parte, con un poquito más de 15 centímetros o los 15 centímetros, pues ya alcanzamos a cubrir la circunferencia de nuestro brazo. ¿Ok, amigas? Entonces, eh... ah, pero recuerden que al finalizar debemos de dejar 3 centímetros de punto elástico. El punto elástico va a ser igual a este. Eh, un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho y un punto de revés por solamente 3 centímetros, ese es el final, y lo vamos a hacer con agujas un número menor al que hayamos utilizado para nuestro suéter. Si yo mi suéter lo tejí con 4.5 milímetros, entonces cuando yo llegue a la parte del elástico de la parte de arriba, pues voy a tejer con una aguja de 3.5 milímetros. ¿Ok, amigas? Entonces, eh, ya con esta cantidad de puntos de aumento, vamos a tejer parejito, ya sin ninguna modificación, una vuelta de derecho, una vuelta de revés, una vuelta de derecho, una de revés, hasta completar los centímetros que cada quien necesite. Terminé de tejer mis 15 centímetros. Recuerden que de estos 15 centímetros, los últimos tres los tejemos en el punto elástico uno por uno. ¿okay? Yo 15 centímetros, pero cada quien la medida que haya necesitado para llegar al hombro y tener un largo total a su medida. Eh, terminamos eh, cerrando todos los puntos como ustedes acostumbren cerrar sus puntos. Este es un punto elástico uno por uno y yo todos los puntos los cerré en punto de derecho para que me quedara esta como orillita con una cadenita en la parte de arriba. Okay? Pero cada quien cierre como acostumbre a cerrar sus puntos o como le parezca que luce más bonita. Vamos a tejer entonces una pieza igual a esta. Recuerden que frente y espalda se tejen exactamente iguales. Esta es mi segunda pieza, la primera ya la tengo terminada. Entonces tejemos dos. Cuando hayamos de, eh, terminado de tejer nuestras dos piezas, ahora sí vamos a coser para darle forma. Vamos a iniciar cosiendo por la parte de arriba, pero vamos a dejar libres. Eh, unos 30 centímetros que serán el espacio para el cuello yo quiero un cuello tipo ojal por eso estoy dejando 30 centímetros pero cada quien decida el número de puntos que quiere dejar libres para el cuello estos 30 centímetros son centrales entonces debemos de contar que tengamos el mismo número de puntos de un lado y el mismo número de puntos del otro lado ok para que nuestras medidas nos coincidan. Ya tengo aquí mis dos piezas. Las dos piezas tienen su marcación de 30 centímetros centrales. La pieza de enfrente y la pieza de atrás esos mismos centímetros. Vamos a unirlas. Vamos a unir desde desde afuera de la manga. Vamos a coser toda esta parte que será la parte de la manga y del hombro. Vamos a coser uniendo por la parte de arriba de cada pieza hasta llegar a la altura de los marcadores. Todo esto va cosido. Al momento de coserle, pues aquí se forma la parte del hombro y la parte de la manga. Que en mi caso, pues va a tener muy poquito hombro porque es un cuello tipo ojal. ¿okay? Cosemos un lado. Nos brincamos los 30 centímetros de frente y espalda y cosemos el otro lado. Igual. Desde la marcación vamos a unir nuestras dos piezas hasta el final. De esa manera ya tenemos la unión de enfrente. Nuestros hombros quedan cerrados y va a lucir más o menos así. La costura que ustedes hagan, eh, procuren que sea invisible. Yo voy a procurar dejarles aquí en la ida información un tutorial donde les muestro cómo podemos unir estas dos piezas por el lado del derecho y que no se pierda la secuencia para que parezca que este tipo de resorte, este elástico, nos quede así, muy eh, uniforme. Ok. Entonces vamos a suponer que ya cosimos los hombros, ya tenemos el espacio del cuello y ya tenemos nuestro otro hombro cosido. Mi manga hasta aquí la voy a dejar. Yo no le voy a tejer punto elástico, no le voy a hacer reducciones, no voy a hacerle absolutamente nada ya con las agujas. Me está quedando una manga tres cuartos que lo único que voy a hacer es darle un recorrido con gancho, tal vez en medio punto, ¿ok? Esto se los aclaro porque si ustedes quisieran tejerle una manga más larga, si quieren hacer un elástico, cualquier este otra cosa que quieran seguir haciendo con sus agujas, entonces no cierren todavía abajo de la manga ni los costados, porque para poder trabajar mejor esta manga Vamos a suponer que aquí arribita en los hombros ya está cerrado. Entonces ustedes inician a tejer para acá, ¿ok? Para no tejer en círculo van a estar tejiendo de ida y vuelta. Ya sea que vayan a tejer un elástico o, van a, o vayan a tejer un poquito más larga la manga, pues simplemente después de haber cosido el hombro retoman todos los puntos. Y hacen lo que cada quien quiera hacerle a su manga, ok. Antes de coser los costados para que sea más fácil y no tengan que coser, eh, tejer en círculo. Esa es una sugerencia, pero si ustedes quieren tejer en círculo o hacerle aquí algo diferente, como cada quien lo decida, ok, amigas. Entonces les decía: yo coso hombros, no hago nada en mi manga y ya me voy a los costados. Voy a coser mis dos piezas. También lo voy a hacer por el lado del derecho y lo voy a hacer con una costura invisible. La costura invisible ya se las he enseñado en otros tutoriales. Voy a procurar dejarles aquí también en la I de información un video donde ya vimos esta costura. Vamos a empatar nuestras piezas y vamos a coser el costado. Vamos a pasar por todos los aumentos de enfrente y de atrás. Vamos a coser. Hasta llegar al inicio de nuestras dos mangas. Aquí ya tenemos una costura por todos los el costado. Terminé de coser, ya tengo la unión de mis hombros y ya tengo también la unión de todo mi costado, incluyendo la manga. Ok, amigas, toda esta unión ya está cosida. Ahora lo que vamos a hacer es darle forma al puño de nuestra manga, que en mi caso recuerden que yo les dije que yo no quería una manga, así con el largo que me quedó con los aumentos, así lo voy a dejar. Y esta es la terminación que va a tener mi suéter. Es solamente un recorrido de medio punto alto. Ya nada más para que no se me enrosque el final de mi tejido. Y con el largo que yo tengo es más que suficiente. ¿Okay? Entonces, ya que cerramos nuestro suéter, le vamos a dar forma. Aquí, el punto que vamos a tomar, aquí en la orilla, voy a destejer este pedacito que yo ya tenía. Aquí en la orilla de nuestro tejido se forma un final de, de cadenitas. Toda nuestra orilla tiene un punto en forma de cadenita, que es el punto de derecho. Nosotras vamos a estar insertando nuestro gancho abajito de esa cadenita. Arriba del, del gancho nos tiene que quedar esa, esa cadenita, porque ahí es donde vamos a estar insertando nuestro gancho. Aquí hay una cadenita, en el siguiente punto se alcanza a ver otra cadenita y así sucesivamente. En cada uno de estos puntos vamos a insertar. Eh, lo vamos a hacer con un gancho medio número mayor al número de agujas con el cuales ustedes hayan tejido. Yo tejí con agujas de 4.5 milímetros, entonces mi gancho es de 5 milímetros. Ok. Con una hebra de hilo nuevo vamos a iniciar. Vamos a ubicar el primer punto y vamos a insertar. Sacamos hebra y tejemos una cadenita. Vamos a hacer medios puntos altos. Los medios puntos altos hacemos una lazada, insertamos, sacamos hebra y pasamos por las tres lazadas que nos quedan en el gancho. Ya tenemos medio punto alto. El siguiente punto lo ignoramos y nos vamos a pasar al siguiente punto o al siguiente orificio. Y repetimos, medio punto alto. Siguiente punto también lo ignoramos y nos pasamos al otro espacio. Y hacemos medio punto alto. Vamos a estar tejiendo cada dos puntos. Porque si lo hacemos en cada uno, nuestro, nuestra orilla, nuestro final, nos va a quedar un poco holanudo. ¿okay? Eso determínenlo ustedes también, porque tiene que ver mucho el tipo de material. A mí con este tipo de material, tejiendo un punto sí y un punto no, eh, me quedó muy bien. Entonces, ustedes hagan pruebas si pasando un punto o pasando dos, les queda bien su orilla. Y vamos a continuar todo alrededor de esta... De este puñito, de este final de la manga, lo vamos a ir tejiendo igual con medios puntos altos. Vamos a hacer todo este recorrido. Todo este recorrido hasta encontrarnos nuevamente en el inicio. Cerramos con punto deslizado y nuevamente tejemos una vuelta más, sin girar. Todo esto es en círculo. Dos vueltas en círculo. En mi caso, con dos vueltas fue más que suficiente. Porque yo no estoy buscando un puño. Lo único que yo quiero es que mi final de mi, de mi manga no se me enrosque. ¿Ok, amigas? Entonces yo con dos vueltas, ustedes vean cuántas vueltas son necesarias. Y ese es el final de nuestro proyecto. Vamos a hacer lo mismo en las dos mangas. Vamos a esconder todos los hilitos. Eh, cosemos, escondemos, cortamos y si su prenda lo requiere. La tenemos que bloquear. Recuerden que cuando tejemos con agujas y cuando eh, tenemos nuestras fibras naturales o también las de acrílico, amigas, porque tanto fibras naturales como de acrílico se deben de bloquear, aunque la técnica es diferente, pero sí hay que bloquearlas para que el punto se unifique y para que todos estos bordecitos desaparezcan. Por ejemplo, la costura que yo tengo aquí abajo de mi. De mi manga y en los costados, pues se va a hacer más suavecita. Lo mismo va a pasar con mi costura de aquí arriba, pues se va a suavizar un poquito más. Entonces, bloqueamos, lavamos lo que ustedes acostumbren. Ya escondimos todos nuestros hilos y nuestro proyecto, amigas, está terminado. Yo voy a hacer todo eso que les acabo de comentar para mostrarles cómo luce nuestro suéter ya terminado. Amigas, pues este es el resultado final de nuestro proyecto, suéter manga tipo murciélago. Estuve tejiendo en una mediana con este material que se llama Super Insi High Jacar de la marca Naco. Ocupé solamente 400 gramos y tejí con agujas de 4.5 milímetros. Aquí en la pantalla les comparto nuevamente el código de descuento que nos da la tienda para que todos ustedes tengan un 10% de descuento en su primer compra y así el resultado de nuestro proyecto un cuello tipo ojal con este acabado de punto elástico al final de mi manga pues le tejí solamente medio punto con gancho para que solamente no se me enrosque esa parte ya que no va a tener un puño y pues nuestro nuestra manga, perdón, la manga tipo murciélago que la hace un poquito más amplia. Aquí en la parte de abajo, pues el detallito del punto elástico que simula el resorte. Y este es el final de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo. Amigas, recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Si son nuevas en el canal, no olviden suscribirse y activar campanita de notificaciones. Recuerden que pueden compartir todos mis videos con sus amistades, con sus grupos de tejido y con quien ustedes crean que este video le puede ser de ayuda. Si les gustó, regálenme un like y antes de que se vayan, las invito a pasar aquí abajito de la cajita de descripción antes de llegar a los comentarios. Ahí tengo un regalito para todas ustedes. Estamos eh, celebrando que llegamos a los 200 mil suscriptores y tenemos una tacita conmemorativa que me gustaría que estuviera en la casa de todas ustedes. Vayan a verla, espero que les guste y cualquier duda pues háganmelo saber en los comentarios. A mí me dio mucho gusto haberme quedado a tejer con ustedes y nos vemos hasta la próxima.